hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal como lo vieron en el título del día y venimos con un video bastante bueno y lleno de mucha información ya que vamos a estar hablando un poquito referente sobre una información que anda rondando por ahí de que posiblemente Alot vaya a estar renaciendo yo les traigo lo que sería esta información junto con eso vamos a estar viendo algunos cuestionarios donde nos especifican posibles colaboraciones con Dragon Ball Naruto obviamente ustedes ya saben que lo que sale en estos cuestionarios Garena Free Fire lo toma en cuenta entonces vamos a estar hablando referente sobre esto también. Eh, por ahí tenemos mucha más información. Pónganse en cómodos porque el video del día de hoy se viene bastante bueno. Primero que todo chicos y antes de empezar con este video me gustaría que me apoyaran con su épico like y compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mí. Ahora chicos, pasando con lo que sería la información, voy a empezar con lo que sería el, el plato fuerte y yo sé que muchos de ustedes vinieron al video por lo que sería esta información y sería la novedad de Alor Renacido, chicos. Muchos de ustedes en anteriores videos me estaban preguntando esto, Santi y tal cosa, Santi y tal otra, investiga referente sobre Alor Renacido. Y ustedes ya saben que yo siempre les traigo información 100% oficial, yo siempre investigo las cosas antes de traérselas, yo nunca les traigo... Bay. entonces yo me puse a investigar un poquito por ahí en lo que serían los archivos de juego a encontrar cositas a encontrar pistas y di con lo que sería esta información chicos actualmente tenemos por acá tenemos disponible lo que sería lo y actualmente chicos también quiero decirles obviamente que tenemos varios personajes renacidos tanto lo que sería yato tenemos a andrew al igual de esto tenemos muchos más creo que el más reciente fue álvaro y a las personas creo que les agradó un poquito lo que sería la habilidad pero hablando un poquito referente sobre los chicos, que muchos de ustedes me están haciendo esta pregunta si lo íbamos a tener renacido o no, quiero decirles solamente chicos que la información referente sobre lo renacido, esta información es 100% oficial, yo estuve buscando como se los dije en los archivos del juego y encontré que la información de Alob renacido posiblemente va a ser 100% real, Digo posiblemente chicos, ya que como se los dije, obviamente esto es para la próxima actualización. Son cositas que Garena Free Fire de momento está texteando y puede que si no las estén implementando. Actualmente chicos yo tengo lo que sería un cliccito que de hecho se los voy a estar pasando a especificar por acá rápidamente. Este sería como el diseño del nuevo alot chicos, para que más o menos ustedes lo vean por ahí. Tenemos un diseño bastante bien. Obviamente voy a pausar el video porque es un cliccito muy muy corto. Tenemos por acá un nuevo efecto chicos que actualmente ya nos hace como estas ondas de acá. Actualmente en esta actualización estas serían las ondas que podemos estar viendo. Entonces eh, para la, el Renacido va a ser una temática completamente diferente. Junto con esto chicos podemos estar viendo lo que sería el outfit que nos especifican como un outfit mucho más de DJ que, que obviamente sí tiene unos colores bastantes bien. Me gusta la temática. No es como tan épico que digamos, quiero decírselos obviamente, pero sí tiene un diseño bastante bien. Me gusta eh, creo que el diseño original de este. De hecho, vamos a mirarlo rápidamente por acá en la tienda para que más o menos ustedes vean y comparemos, obviamente. ¿Cuál de los dos outfits está mejor? Si sí, obviamente eh, este de acá, que este también se ve bastante fresquito. Pero este de acá, chicos, también se ve bastante bueno para que más o menos ustedes lo tomen por ahí en cuenta. ¿Cuál de los dos outfits les gusta más? Y sí, lo que sería este outfit de acá. o claro, al igual esto, eh, pues el que tenemos actualmente. Creo que este personaje renacido se va a estar viendo bastante bueno. Igualmente quiero leer sus opiniones acá abajo en los comentarios. ¿Qué van opinando ustedes referentes referente sobre esta información? Junto con estos chicos vamos a estar hablando un poquito referente referentes sobre algunas encuestas donde nos pueden estar trayendo colaboraciones o nuevos diseños de armas. De hecho, actualmente en el juego tenemos disponible una. Vamos a mirarla por acá muy rápidamente. De hecho, chicos, por acá no se especifican en esta encuesta lo que serían algunos animes, eh, películas o dramas que nosotros tenemos eh, que tener en cuenta. Obviamente, eh, como se los digo, estos posiblemente lo pueden estar trayendo en colaboración. Por eso yo les recomiendo a ustedes que rellenen estas encuestas. Obviamente yo identifico esto que sería la película de Harry Potter. Vamos a ponerle por acá rápidamente Harry Potter. Vamos a seguir avanzando. Obviamente nos especifican que si nosotros eh, reconocemos algunos de estos, ustedes van a seleccionar los que reconozcan. Yo reconozco la gran mayoría. Vamos a darle por acá. Nos dicen que si pagaríamos por esto, si llega el juego, obviamente que sí. Seguimos avanzando por acá. Tenemos otro anime. Este si no lo conozco, vamos a darle por acá. Eh, no sé si ustedes lo conozcan. Tenemos Dragon Ball por acá chicos. Ojito que este sí, obviamente lo reconocemos. Vamos a darle que sí. Por acá nos dice que tenemos que estar escribiendo lo que sería eh, pues el nombre del anime. Vamos a ponerlo por acá muy rápidamente. Al igual de esto identificamos las que nosotros conocemos. Que de hecho yo las eh, conozco todas. Vamos a darle por acá muy rápidamente. Y si pagaríamos por esto, obviamente que sí. Ojalá lo traiga eh, Garena. Estaría bastante bien, obviamente. Seguimos avanzando por acá. Tenemos este de acá. Obviamente ustedes pueden rellenar esto muy muy fácil, chicos. Eh, van a entrar. Eh, por si sí, esto siempre eh, lo toman en consideración, vamos a ponerle por acá rápidamente esto. Vamos a darle los que, reconozcan, lo, los que reconozcamos. Sale por acá rápidamente, seguimos avanzando. Obviamente, eh, ustedes rellenen estos chicos que Free Fire se encarga de traernos posibles colaboraciones. Tenemos por acá lo que sería Naruto. Está bastante bien, vamos a poner por acá. Se imaginan una skin de Naruto, pero me gustaría mucho más una de Dragon Ball. Seguimos avanzando por acá chicos y en resumidas cuentas es lo único que nosotros tenemos que hacer, rellenar encuestas, poner que si sí pagaríamos y ya ellos lo traen obviamente por acá tenemos a Pokémon también ustedes van a estar seleccionando esto. Obviamente chicos, aparte de esas que les especifique van a haber muchas más. Ustedes van a seguir llenando este cuestionario. Yo de momento lo voy a estar dejando acá porque ya pasé las dos más importantes que serían Dragon Ball y Naruto. Que creo que son las que más me interesan que las estuvieran trayendo en lo que sería el juego. Y esta sería la primera encuesta que tenemos obviamente de posibles colaboraciones que pueden estar trayendo. Al igual de esto tenemos una de estas de por acá que esta sería como temática de armas, nos especifican efectos que pueden estar llegando en futuras armas evolutivas como lo pueden ver por acá. Obviamente nos especifican en algunos de los juegos. Ojito con esta que está bastante bien. Vamos a seleccionarla. Me gusta muchísimo. Tenemos esta en el efecto del arma. Tenemos por acá el efecto de al hacer la kill creo que es. Tenemos por acá esta que ya tenemos disponible el emote. A ver qué más tenemos por ahí. Obviamente, uh este efecto está bastante bien. Vamos a darle por acá. ¿Se imaginan un efecto así al recargar? Estaría bastante bueno. Por no nos especifican algunos privilegios. Eh, creo que estas armas ya habían salido. Solo le cambiaron el color. Pero bueno, por ahí la pueden estar viendo. Vamos a darle me gusta. Porque algunas sí están bastante bien. Tenemos te gustan los privilegios. Obviamente en los emotes, claro que me gustan chicos. Los emotes de las evolutivas estarían bastante bien. Por no nos especifican, podrías explicar con más detalles el tipo de efecto de sonido de armas que te gustan a ponerle épicos obviamente ustedes pueden especificar esto pero yo se lo pongo así para que ustedes vean seguimos avanzando por acá chicos rápidamente nos especifican te gustaría tener una serie de aspectos de armas con la temática de free fire eso sí estaría bastante bien de hecho he visto varios diseños por ahí entonces me gustaría mucho seguimos avanzando y ojito con esto te gustan la serie de aspectos de armas y estas skins están muy muy locas chicos tenemos esta que es como temática de coreos estaría bastante bien para una curativa esta para la Mini Uzi, se bastante buena también. Por acá para la eh, Desert. Y esta para la MP40. Creo que estos diseños están muy, muy épicos y muy llamativos, obviamente. Vamos a ponerle por acá, me gusta mucho. Y ojito con esta temática, chicos. ¿Te gusta la serie de aspectos de armas? Obviamente con esta temática de Free Fire y las skins de armas. Creo que estarían unos diseños bastante locazos para el juego. Obviamente esperemos si los implementen porque es una temática bastante buena. Yo soy 100% seguro chicos que la gran mayoría de la comunidad les podría estar gustando esta temática. Vamos a ponerle me gusta mucho. Vamos a darle en siguiente página a ver qué tenemos por acá. Bueno, ya eso serían cositas que ustedes deberían de estar respondiendo. Pero creo que de momento es lo único que nos especifican en lo que sería esta encuesta. Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta. esa sería la temática de las encuestas chicos. Nuevamente se lo repito. Les recomiendo que si ustedes quieren que alguna de esas cosas las implementen, vayan llenen estos formularios. Obviamente estas encuestas. Llegarina Free Fire siempre toma en consideración esto y no lo puede estar trayendo muy próximamente en el juego. De todas maneras chicos, esta sería más o menos la información del video. ¿Qué opinan ustedes referente sobre el personaje a lo renacido? Les va a estar gustando lo que sería la temática. Les especificé el cliccito, al igual de esto algunas cositas que podríamos tener para la próxima actualización. Estén muy pendientes en el canal que ustedes ya saben que yo siempre les traigo información 100% oficial. De todas maneras chicos, ya saben nuevamente, si el video a ustedes les gustó, apoyen el video con su épico like, compartan este video con todos sus amigos. Suscríbanse en este canal chicos si ustedes son nuevos, activen la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente de free fire